No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. Van a observar la ley del Congreso que interpreta las facultades del Ejecutivo para aplicar la cuestión de confianza. El jueves vence el plazo. Miren ustedes, sí, la prensa no dice nada cuando el Congreso de la República, con una ley de interpretación de la Constitución, modifica en la Constitución. Es una aberración jurídica, es una atrocidad. Esa ley tiene que ser observada. La observación se presentará el día 6 o el día 7. Se está a punto de terminar. Eso de todas maneras se va a presentar. Yo lo que le pido al Congreso es que actúe conforme a la Constitución. Si ellos defienden a esta Constitución, ¿por qué la violan tan exageradamente, tan gravemente como en este caso, no, de esta mencionada ley? Y si el Congreso decide promulgarla por insistencia, ustedes irán al Tribunal Constitucional. La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad. Pero vamos a presentar otro proyecto de ley allí, ¿no? Para que se modifique la Constitución, pero para que se modifique la Constitución con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 206. ¡Exitosa! Y no violando la Constitución, en la cual se establezca, ¿no?, esto de la vacancia por incapacidad moral, la incapacidad moral se reemplace por incapacidad mental, y que en ese caso el presidente que se encuentra en esa situación sea declarado interdicto por el Poder Judicial, y con la sentencia definitiva el Congreso proceda a su vacancia. Claro, esa es una cuestión jurídica. Claro, pero eso supondría dos legislaturas ordinarias, ¿no es cierto? Y el transcurso de aproximadamente un año, pero hay quienes aparentemente quieren producir estas modificaciones porque tienen urgencias en relación a una eventual confrontación en el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Que podría plantear el tema de la disolución, bueno, del Congreso, la vacancia presidencial. Claro, en el Ejecutivo somos personas razonables. En el Ejecutivo escuchamos a la población y escuchamos al propio Congreso. No, olvídense, no hay ese conflicto por razones de lo que suceda con el ministro Maraví. ¿Por qué no hay? Porque no se va a deducir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la República. No va a haber cuestión de confianza por Iber Maraví. Si algún ministro ha dicho lo contrario, pues todos ya hemos entendido que la política general del Estado, por mandato del artículo 118, inciso 3 de la Constitución, la hace el presidente de la República y nadie más. Pero yo quisiera que repita esto porque no me terminó de quedar claro. No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. No va a haber. Clarísimo. ¡Exitosa! Hay que entender de una vez, y allí acaba el debate. No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. Congreso de la República, siéntanse tranquilos, no va a haber eso. No hay el ánimo, ¿no?, de perjudicar al Congreso, de establecer un camino para cerrarlo. No. Por parte de nosotros no hay eso. Por parte de nosotros primero está el Perú. Primero está la gobernabilidad. Ya, pero, primero está la democracia. Ya, pero Aníbal, cuando tú dices nosotros, incluye a Guido Bellido, porque el presidente pone a Maurtua y Guido Bellido promueve que lo saquen. El presidente dice no va a haber cuestión de confianza, y Guido Bellido dice que sí. El presidente se hace un extraordinario esfuerzo con la delegación que viajó a México y Estados Unidos para establecer una relación de confianza con los inversionistas, y ni bien ha puesto el pie en el Perú, el ministro está amenazando con que si no se, ¿no?, va a nacionalizar. Lo que quiso decir es expropiar, pero en fin. Nosotros parece que hay uno de nosotros, de su nosotros, no se ha enterado. Repito y subrayo nosotros, porque el señor Premier también lo ha entendido. Guido Bellido también lo ha entendido. En un equipo puede haber diferencias, puede haber contradicciones,
¿no? Pero mediante el diálogo se llega a una solución. No hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza. Ahora lo dice también el Premier. También, y si no le gusta al Premier, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puede no gustarme, a mí también. Pero ¿qué voy a hacer si ya hemos llegado a un acuerdo y eso es, y lo que buscamos ¡exitosa! Es la gobernabilidad? El Perú primero.